Muy buenas tardes, familia. Otro domingo más estamos aquí en este nuevo canal de YouTube. Muchas gracias a los que os habéis suscrito, muchas gracias a todos los que habéis visto el vídeo. La verdad que no me esperaba el número de reproducciones que lleva, me esperaba muchas menos. Así que muchas gracias. Y empezamos con el nuevo vídeo. Bueno, pues en este nuevo vídeo os voy a anunciar mi próximo reto. Va a ser el primer reto que sea en bici y no va a ser bici de montaña. Va a ser con la bici de carretera. ¿Cómo se llama el próximo reto? Everesting Challenge. Ya algunos lo conoceréis. Se trata de, en una única salida, hacer el mismo desnivel positivo que tiene el Everest. Son 8.848 metros positivos y lo tienes que hacer en una única montaña, es decir, subiendo, bajando, subiendo, bajando, subiendo, bajando. ¿Dónde lo quiero hacer? Pues mi idea es hacerlo en el puerto de Olías, un puerto de aquí de Málaga, que son unos 7 kilómetros y medio por ahí, 8 kilómetros. Y según mis cálculos me sale que tendría que subir y bajarlo 19 veces. En total me saldrían unos 285 kilómetros más o menos aproximados. Y ya completaríamos los 8.848 metros de desnivel. ¿Cómo vamos a plantear el nuevo reto? Pues bien, según tengo pensado, todavía lo tengo que cuadrar todo bien. Será en diciembre. Yo termino los exámenes sobre el 18, así que será sobre el día 20 antes de Nochebuena. ¿Cómo lo organizaremos ya ese día? Pues mi idea es salir de madrugada sobre las 3 de la mañana, 4 de la mañana y empezar a hacer las primeras subidas. Ahí subiré solo, me tiraré más o menos hasta las 8 o 9 de la mañana solo. Supongo que no necesitaré nada en las primeras 6-7 subidas. Supongo que no necesitaré nada aparte de lo que lleve yo, si llevaré mochila o lo llevaré todo en los bolsillos. A partir de ahí, supongo que vendrán en coche y tanto me darán comida como abrigo, porque una de las cosas que temo es el frío. En las subidas estará bien, pero en las bajadas va a hacer bastante frío. Entonces supongo que llevaré mochila para meter o una chaqueta, un cortaviento, cualquier cosa para las bajadas no pasarlo mal. Ya os enseñaré el vídeo de todo el material que me llevo, etc. Pues bien, como he dicho, empezaremos a las 3 de la mañana, cosas así, y haremos las primeras esos 5 o 6 subidas con lo que llevemos nosotros. A partir de ahí empezaremos a comer. Haremos ya cada subida, costará cada vez más, obviamente. No le voy a cambiar el recorrido a la bici, aparte de que no tengo pasta. Creo que con ese va bien, es el que llevo desde siempre, así que estoy acostumbrado a él y habrá que tirar de piernas para arriba. Y sobre todo de cabeza, que al ser en la misma montaña, pues es bastante chungo. Es un reto que me hace bastante ilusión, ya que el primer reto que hago con bici, hasta ahora solo hemos hecho carreras por la montaña corriendo, y creo que es una buena idea también de cerrar el año. Es un reto bastante difícil, bastante complicado, pero bueno, me da igual, no sé si tardaré 20 horas, 24, 30, me da exactamente igual. Llevaré comida, bebida y todo para poder estar todas las horas que hagan falta. Ya iré haciendo pruebas, subiendo a lo mejor 10 veces, 9, ya iré haciendo bastantes pruebas y para ver más o menos cuánto tardaremos. ¿Cómo estamos entrenando este reto? Pues bien, tengo pensado hacer todas las semanas, desplazarme 3 días o así hasta Olías y allí ir cogiendo desnivel. Tengo pensado hacerlo con Negrita, con la bici de montaña, para que cuando suba con la de carretera parece que no cueste nada. Creo que es una buena idea hacerlo así, ya que si por ejemplo consigo subir con Negrita unas 8 veces,
con la flaca, con la de carretera, será mucho más fácil hacer el doble de subida, por ejemplo. Por cierto, ya hemos empezado a plantearnos el 2018. Ayer hicimos la inscripción para el trail de Álora de Sierra de la Agua, 53 kilómetros con 2.600 de desnivel. Así que también, aparte de la bici, hay que darle bastante duro a correr, que si no nos pillará el toro. Hablando del reto, como es un reto que no lleva una organización de fuera, que lo puedes hacer el día que tú quieras, en los horarios que tú quieras, os invito a todos que si me queréis acompañar, tanto hacer una subida, dos, tres, a la hora que sea, yo allí estaré, ya iré anunciando el día, a la hora que empezaré, cuando queráis podéis venir y seguro que me ayudáis enormemente. Y nada, hasta aquí es el vídeo de esta semana. Espero que os haya gustado el reto que vamos a hacer, que es un reto que podemos conseguir entre todos. Y listo, os recuerdo que me podéis seguir también en Instagram, como el nombre del canal de YouTube, Jesús Córdoba Cruz. Os lo dejo aquí abajo en la descripción. Y que disfrutéis de lo que queda del fin de semana y a darle duro. Y nada, muchas gracias. Hasta otra. Por cierto, ya hemos empezado a plantearnos el 2018. Ayer hicimos la inscripción para el trail de Álora de Sierra de la Agua, 53 kilómetros con 2.600 de desnivel. Así que también, aparte de la bici, hay que darle bastante duro a correr, que si no nos pillará el toro. Hablando del reto, como es un reto que no lleva una organización de fuera, que lo puedes hacer el día que tú quieras, en los horarios que tú quieras, os invito a todos que si me queréis acompañar, tanto hacer una subida, dos, tres, a la hora que sea, yo allí estaré, ya iré anunciando el día, a la hora que empezaré, cuando queráis podéis venir y seguro que me ayudáis enormemente. Y nada, hasta aquí es el vídeo de esta semana. Espero que os haya gustado el reto que vamos a hacer, que es un reto que podemos conseguir entre todos. Y listo, os recuerdo que me podéis seguir también en Instagram, como el nombre del canal de YouTube, Jesús Córdoba Cruz. Os lo dejo aquí abajo en la descripción. Y que disfrutéis de lo que queda del fin de semana y a darle duro. Y nada, muchas gracias. Hasta otra.